A continuación, denuncia pública. En Diario TV Multimedia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz inicio de semana, lunes. Lunes hermoso y bello, un día soleado en esta bella capital del estado de Chiapas. Esta es mi casa, la casa de todos ustedes, y hoy es 6 de marzo de la era 2023. Pues estamos a 6 de marzo, ya este mes se va, pero rápido. Le recuerdo que el otro mes ya es la Semana Santa. Hay que preparar maletas, los que vayan a salir. Les recomiendo que manden sus vehículos para que los chequen y chequen frenos, neumáticos, todo, porque debemos de salir de vacaciones con la familia felizmente a disfrutar unos días de asueto. Y saludo con mucho gusto a los amigos allá de la Torre Digital del Diario Multimedia. Muy buenos días, Charlis. Buenos días a todo el gran equipo que conforma el programa del Pueblo Denuncia Pública. También saludo al gran Kikín, al productor que es Estudillo, y también a Daniel y a Luz Adriana, a Alejandra, a todo, a Gaby, a Tapia, a Manu, Roger, María, Lupita y Ilcel. Gracias a todos por estar, ahora sí, trabajando por el bien de Chiapas, de México y de Tuxtla Gutiérrez. También saludo a los amigos allá de la Torre Digital, de lo que es la zona Soconusco. Gracias a todos mis amigos de la costa, a ese municipio tan bello que ya me invitaron. Voy a estar próximamente en Pijijiapan, Chiapas. Voy a estar en Tonalá, por la zona de la costa. Y vamos a estar también próximamente allá en Tapachula, Chiapas. Gracias por estar con nosotros. También saludos a mis amigos taxistas, transportistas, a mis amigos de las combis. Gracias a mis amigos de las combis por estar trabajando por el bien de Tuxtla Gutiérrez y de Chiapas y de México en la 97.7 FM. Saludo a nuestro gran amigo allá en lo que es la 97.7, que es Diego Morales, el director general de esta gran estación, que es la 97.7 FM. También saludo a los amigos del Diario de Chiapas, La Verdad Empresa, a 8 columnas, dice Ignora Rutilio, camino de Luis Espinosa a la Laguna, desde Bochil, muy bien por el gobernador del estado, y sobre todo también causa revuelo, mega fiesta del edil de Yacalón. Imagínense, Yacalón, un municipio rezagado, pobre, y este presidente inútil, imagínense, haciendo una fiesta de ese tamaño, gastándose el dinero del pueblo. Pero de eso vamos a hablar en un momento más. Esta es la luz de la esperanza, de la gente pobre, de la gente rica, de los que necesitamos creer en algo. La luz de la esperanza es de todos, es de nosotros. Yo, como creo, por eso cada mañana de cada programa yo les pido que pidamos por los enfermos, por los presos, por la gente que está buscando un trabajo. Pidamos por todos ellos, le pidamos a Dios que se calmen los temblores, porque lo que está pasando
En otro, lo que está pasando en otros países, por ejemplo, como los sirios, los turcos, es algo muy difícil. Que Dios bendiga al mundo y que Dios se apiade de todos nosotros. Y como le decía, inaugura el gobernador del estado el camino a Luis Espinosa La Laguna. El gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, dijo ayer en el municipio de Bochil que nadie se quede afuera. ¿Por qué? Porque nadie se puede quedar atrás. Vamos, vamos con este gran mensaje que nos manda el señor gobernador. Este gobierno trabajamos con las indicaciones y con la filosofía del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que nadie se quede afuera, que nadie se quede atrás. El que hayan carreteras para poder transitar de manera importante también es un derecho humano. Y hoy estamos cumpliendo con lo que ustedes siempre habían pedido en esas propuestas sensibles de la gente. Pues ahí tiene gran mensaje que dio el gobernador del estado, que nadie se quede afuera y que nadie se quede atrás. Y sobre todo que dijo el gobernador que se está trabajando de la mano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y vámonos, y esto que ha causado revuelo, que la mega fiesta que hizo el famoso presidente de allá, que le gusta que le digan el elote, Juan Manuel Utrilla Constantino, en realidad con un sobrevuelo de una avioneta que esparció humor de color azul sobre un escenario decorado con globos, flores y letrero, el alcalde del Verde Ecologista de Yejalón está acusado también de violencia intrafamiliar con su anterior pareja. Lo demandó porque dicen que la golpeaba brutalmente. En uno de los municipios más pobres de aquí de Chiapas, anunció junto con su esposa el nacimiento de su niño. Imagínense, en un escenario decorado con globos, mesas, regalos, letras gigantes de color blanco que decían, oh, baby, Utrilla Constantino anunció el nacimiento de su hijo con su nueva pareja, una mujer originaria del municipio de allá de Jaltenango, Chiapas. Tenemos las imágenes que hablan por sí solas, en realidad, digo, un municipio totalmente pobre, en extrema pobreza, donde en lugar de que todo ese dinero que se gastaron en esa fiesta y en ese avión debería de ser para, pues, para seguridad, para mejores obras. Pero digo, algo está pasando allá en Yajalón. Pues imagínense, pues el auditor, ¿dónde está el auditor del estado de Chiapas, Uriel Estrada? Ahí es donde deberían de ver a estos presidentes bandidos, parásitos que tenemos en el estado de Chiapas. Digo, yo lo digo con mucho respeto, conozco a Juan Manuel Utrilla Constantino, pero ahora sí se voló la barda, pues haciendo un tipo de fiesta. Yo creo que sí la puede hacer, pero dentro de los parámetros que marca esta sociedad, porque digo, es una ofensa para la gente pobre. Miren, me llegó una misiva, pero la voy a dar a conocer el próximo miércoles, una misiva que me llegó de allá del pueblo. Me está llegando ahorita, pero pues la tengo que leer primero porque no se puede pasar una misiva así. La vamos a dar a conocer el próximo miércoles, la misiva que me mandan en contra de este presidente Juan Manuel Utrilla Constantino, acusado de violencia familiar. Les recuerdo que este es un gran golpeador, me dicen en la misiva, aquí la tengo, y me dicen que es un gran golpeador. Bueno, pero el miércoles vamos a darle a conocer esto que está pasando allá en Yajalón, y mientras espero que Uriel Estrada se ponga a trabajar. Un llamado al gobierno del estado de que vea este tipo de presidentes que hacen mal uso del recurso del pueblo, porque digo, no creo que su sueldo de este presidente le dé para rentar un avión y para estar haciendo este tipo de eventos que ofenden a la sociedad chiapanecas. También le pido al gobierno federal
que haga algo. Pero el miércoles vamos a seguir con este tema. Vamos con una llamada que tenemos de Pepe Salazar. Pepe Salazar, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, don Felipe? Muy buenos días. Un ¿qué gusto está pasando? Saludarle. ¿Qué está pasando con la caja popular San Juan Bosco? Bueno, pues la denuncia llega, es que Javier Valdivieso Sánchez, integrante de la Caja Popular San Juan Bosco, denunció a través de los medios y de manera penal a este personaje oscuro de la política chiapaneca, Enoc Hernández Cruz, quien, bueno, ahora es mediante un acto fraudulento, él se autodenominó el administrador de esta Caja Popular, don Felipe, que alberga a más de 60,000 socios ahorradores y 20,000 ahorradores menores. En ese sentido, pues se ha apoderado de varias cuentas y es por ello que enfrenta un problema y lo están denunciando. En este tenor, miles de personas que tienen sus ahorros guardados, pues por el momento no pueden retirar este recurso debido a esta situación tan lamentable que se ha dado. Los quejosos denunciaron que esta persona acuerpada por personas externas y no integrantes de esta caja ahorradora, pues bueno, están golpeando y haciendo desmanes, además que, bueno, en una primera toma que hicieron de las instalaciones se apoderaron de diversas cuentas, diversos documentos que tienen en su poder y con los que han estado pues malversando recursos. Así la situación tan lamentable y, bueno, denuncian que a pesar de que la ley está a su favor, no saben cuál es el motivo por el cual se está solapando esta arbitrariedad, don Felipe. Salazar, me estás hablando de Enoc Hernández, el que tiene un programa en San Cristóbal y aparte fue diputado en El Verde. Así es, aquel que tenía un partido de color morado y que tenía 1,000,000 de amigos, exactamente ese personaje que, bueno, está acostumbrado a enriquecerse de manera ilícita, hoy está metiendo las manos en esta caja ahorradora que, bueno, mucha gente por muchos años ha metido ahí sus recursos, ha formado un patrimonio y, bueno, hoy, de acuerdo a lo que nos mencionaban el fin de semana, estas personas ya no se pueden realizar la disposición de recursos. Hay solvencia económica dentro de la caja, pero no se pueden disponer de los recursos por esta problemática que está generando este individuo al interior, que además don Felipe se ha apoderado de varias cuentas y varias carteras donde hay recursos. Y a ver qué va a pasar con esta situación. Es por ello que le tienen ya una demanda, esta por una administración fraudulenta, por fraude equiparado y discriminación, además de amenaza del mismo personal de la Caja Popular. Así es, Pepe Salazar, quiere decir que Enoc Hernández Cruz ya metió las manos ahí en la caja de ahorro, ahí de Juan Bosco, pero ya la Fiscalía está enterado, vamos a ver qué hace la Fiscalía General del Estado. Así es, don Felipe, sobre todo porque esta persona no tiene un buen antecedente, además es ajena a toda esta situación de San Juan Bosco, y bueno, mediante un acto fraudulento se autodenominó perfecto administrador. Perfecto. Pepe, gracias por estar con nosotros, nos vemos el próximo miércoles. Te mando un abrazo a la distancia, buen día. Muy buenos días. Vamos a un corte comercial. Yo regreso, mire, tengo aquí en el estudio a la señora Nelly Solís Zurita, donde nos viene a denunciar que Bancomer le quitó su carro que estaba pagando. No le cambie, yo regreso y no se deja, hay mucho bandido en este país. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario, noticias cercanas a la gente. AM Diario. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre.
te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. La información está en constante cambio y nosotros también. Conoce los hechos más importantes del estado en el mejor espacio informativo. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros. De lunes a viernes, 2:30 de la tarde por Azteca 1. Es bien chido encontrar nuevas formas de alimentar la curiosidad de tu hijo. Qué chido conocer sus intereses. Qué chido es echar la red en familia. Qué chido es hablar con tus hijos y conocer todo eso que les da curiosidad. Lo que no está chido es que un menor de edad beba alcohol. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. La entrevista. Son las 10 de la mañana con 15 minutos. Ya tengo aquí en el estudio a la señora Nelly Solís Zurita, quien nos viene a exponer su caso. Doña Nelly, ¿cómo está usted? Gusto en saludarla. Gracias. ¿Qué le está pasando, doña Nelly? Desde la semana pasada viene usted sufriendo que le quitaron su vehículo. Coméntenos. Bueno, precisamente yo tengo un crédito automotriz en el banco BBVA. Sí. Ya tiene... Bancomer, ¿verdad? Sí, el Banco BBVA, Bancomer de México. Estas personas son trabajadores del banco. Uno de ellos fue mi asesor, el que se encargaba de ayudarme cuando yo tenía algún retraso de alguna letra del carro. Así es. Estas personas llegaron a mi casa diciéndome que traían un documento, que tenían que llevárselo el carro porque yo tenía dos letras atrasadas. Oh. Entonces, qué bárbaro. Las personas abusaron de la necesidad y a veces del problema que tenemos como pues seres personas, humanos, sí, como seres humanos, y aprovecharon, y entonces en este momento se llevan mi carro y me dicen que el banco lo requería. Yo a la semana recibo una llamada del banco y me dice que el banco sigue cobrando mi carro. Me voy al banco a checar qué es lo que estaba sucediendo, y sí, pasó de que las personas que se llevaron el carro ni siquiera habían avisado al banco de lo que le habían hecho. Entonces, yo procedo a hacer una denuncia a la Fiscalía Metropolitana por robo de fraude de parte de estas personas. El banco ahorita se quiere lavar las manos. El banco no me quiere responder. El banco, puedo decir la dirección, ¿verdad? Claro que es, sí, la el dirección. Banco está ubicado en Tuxtla Gutiérrez, entre Avenida Central y Segunda Poniente. Sí. Ese es el banco BBVA Bancomer de México. Ellos me negaron hasta mi estado de cuenta, me lo negaron. Me dijeron que no, que mi cuenta estaba bloqueada. Negaron reconocer a estas personas que se llevaron mi carro. El gerente, Guillermo, que es el único nombre que puedo dar porque no conozco los apellidos, se negó a ayudarme diciéndome que yo no tenía ningún compromiso con el banco, y así le dijeron a la fiscalía, ya que yo se los entregué por voluntad propia, cuando no es así. Se llevaron el carro por un documento. Ahora el banco me está amenazando que me va a quitar el carro. Sinceramente, las personas que están a cargo del banco, de ese banco especialmente, están confabulados, todos.
En contra de usted para quitarle el carro, en ¿verdad? En contra de usted. Ya ahorita ya están en contra de que ya quieren quitarme el carro, porque según el carro ya lo tengo, y no es cierto, todavía no tengo mi carro. ¿Puedo decir nombre de las personas? Claro, claro. Ok, bueno, el asesor que se encargaba de que yo llevara el control de mi sistema de lo del crédito automotriz, se llama Agustín Montoya Tobilla, y él fue el cabecilla principal de que se llevaran mi carro, y que resulta que después de habérselo llevado, al poco tiempo lo venden. Refacturaron mi carro, y para que documentos de ahí salieran, utilizaron a Luis Enrique Sánchez Sánchez, el que tiene acceso a la documentación y a los recursos económicos del banco, de justamente el Banco BBVA de la Segunda Poniente y Avenida Central del estado de Tuxtla Gutiérrez. Señora Nelly Solís, en una forma prácticamente le llegaron a robar su carro, porque es lo que le estoy entendiendo, pero ya usted hizo la demanda correspondiente, sí, a la Fiscalía General del Estado. Sí. ¿Qué le dice la Fiscalía? ¿Qué está pasando? Aparece que mi carro lo tiene otra persona. La persona es una señora ya adulta, voy a omitir su nombre en este caso. Se lo vendieron con mentiras, le refacturaron mi carro. Ahí se recalca también de que el banco hizo ilegalmente uso de mis documentos, de mi información, donde nosotros estamos aferrados como clientes del banco, que vamos a tener seguro nuestros documentos, nadie nos va a falsificar firmas, ni nada, pues. Entonces, ahí es donde el banco hizo el fraude. El fraude está en haber utilizado mi documentación de manera ilegal. De manera ilegal falsificaron firmas para que se pudiera sacar la factura de mi carro y se pudiera refacturar para que a esta señora le refacturaran mi carro. La señora pudo emplacar mi carro ni siquiera tenía placas, mi carro estaba desemplacado. Está nuevo prácticamente. Es nuevo, es un carro nuevo. Lo que hizo la señora, que le refacturaron el carro, ella no sabía nada del carro antes de, y ahora resulta que el banco está peleándome, me habla y me acosa. A Luis Enrique Sánchez Sánchez hace poco tiempo, como 3 días, habló a mi mamá y la amenazó. Le dijo que querían recuperar el carro, que ya lo querían, que era necesario, era indispensable que ya se recuperara el carro. Entonces, cuando se identifica, mi mamá le cuelga. Entonces, ya sabemos quiénes son las personas que están haciendo todo esto. Sin embargo, tienen trabajando todavía dentro de ese banco al personal que me robó mi carro, que se llevó mi carro. Y sí puedo decirlo que se lo robaron, porque a mí me mintieron, se lo llevaron de una manera con fraude. Y así como yo, está pasando esta situación, invito a las personas también que les han llevado sus hipotecas, que les han metido mentiras, y que las personas que también de la misma manera han pasado por un robo, y más por estas personas señaladas, como, lo voy a decir el nombre, porque la verdad no son personas que tienen que estar escondidas. Agustín Montoya Tobilla, Luis Enrique Sánchez Sánchez y Michelle Mendoza. Son personas que están causando daño y usan confabulaciones dentro del banco, y estoy muy 100% segura que la directora, el subdirector y el gerente de ese mismo banco están confabulados con robos hacia otras personas. Quiere decir, señora Nelly Solís, que estos bandidos, que digo, son unos bandidos, lo sí, que usted me está diciendo es que son unos bandidos prácticamente, sí, que le quitaron su vehículo, y cómo, lo que no entiendo, cómo es que firmaron el traspaso de ese vehículo, porque usted tiene que aceptar de que, bueno, no puedo pagar, bueno, devuelvo el vehículo. Uh-huh. Un ejemplo, hablo de un ejemplo, sí, pero a usted no la tomaron en cuenta en nada, doña Nelly, la llegaron, le quitaron su carro. Prácticamente es un robo lo que está haciendo Bancomer. Yo hago el llamado a la Fiscalía General del Estado. También es muy importante, doña Nelly Solís Zurita, que vaya a la Profeco. ¿Ya fue a la Profeco? No, de hecho, después de ahorita, me habla el abogado de la señora y sí, me dice, disculpe, doña Nelly, le vamos a entregar el carro porque no queremos ningún problema con usted. Y vamos a seguir nuestra demanda contra la persona que nos vendió el carro, que es Michelle Mendoza. Adelante. Es uno de los rateros involucrados. Vaya, le pido un favor, vaya, doña Nelly, también a los derechos humanos. Derechos. Que los derechos humanos defienden más a los bandidos que a la gente. Sí. Que a la gente normal como nosotros, que queremos un país bueno, de buenas leyes, de buenos servidores públicos. Pero vaya, tenemos un bandido
en lo que es los derechos humanos, pero vaya, qué tal y ya cambió el bandido, ¿no? ¿Qué tal y? Pero vaya y vaya también a la Profeco, ponga con su demanda de la Fiscalía General del Estado, vaya a la Profeco. Okay. Pero usted tiene que hacer valer sus derechos, señora Nelly, porque es de veras, es fatal que a una mujer como usted, que está trabajando en bienestar de este país, de este estado y de Tuxtla Gutiérrez, le hagan eso. ¿Cómo se siente? Indignada, totalmente indignada. Yo lo único que quiero es que Banco de México, porque me dicen que no pueden hacer nada aquí en el estado de Chiapas, en el Banco de México, donde está la Ciudad de México, BBVA México, hago un llamado a las personas que están, pues, ¿cómo podría decir? Al mando, no sé. Sí, al frente, pues, al de, frente esa de la institución. Que vean a su personal, que estoy totalmente ofendida. Esto es una falta de respeto. Somos personas consumidoras. Somos personas que confiamos en ustedes. Y no puede ser posible que a mí me estén haciendo esta situación. Y no solo a mí, porque también en la investigación que yo he llevado, el todo lo que yo he necesitado para que se encuentre la situación de mi carro, porque estuvo desaparecido antes de estar ahorita como está. Sí. Hay una situación ahí, don Felipe, sí. Hay una situación. Y yo, la verdad, qué indignación que el banco, donde nosotros tenemos que confiar, no pueda hacer nada contra estas personas. A mí Condusef me dijo, y el banco me dijo en una llamada, que cómo no pueden hacer, porque ellos son ciudadanos, porque ellos no sirve su voz, porque ellos son ciudadanos, ellos no son el banco. Entonces, señores, ¿quiénes representa al banco? Una pared no nos va a dar el dinero. El banco tiene que contratar su personal de confianza para que nosotros vayamos al banco a recibir de sus servicios. Entonces, no me vengan a mí con mentiras, porque eso fue lo que a mí me dijeron del banco, que no pueden hacer nada porque eso fue fuera del banco, eso no tiene nada que ver. Pero ¿saben una cosa? Ahí están muy mal, porque es empleado del banco. Y lo que hicieron don Felipe Alamilla fue esperar que Agustín Montoya Tobilla dejara de llegar a trabajar para que él solo se diera de baja. Él puede conseguir trabajo en otro banco si quiere, puede conseguir en otro banco su trabajo y vuelve a ser la misma lacra, vuelve a ser el mismo rata. Pero no creo, doña Nelly Solís Zurita, no creo que eso vaya a pasar, porque ahorita sí, lo que está pasando, usted ya tiene una demanda, va a ir a la Profeco, va a ir a los derechos humanos y se le va a unir tres demandas a esta persona y verá que en una no vuelve a trabajar en ninguna institución bancaria. El banco tiene esa modalidad, que tiene que tener gente creíble. Y usted lo ha dado a conocer en el programa del pueblo, lo que yo le agradezco, que confíe usted en esta empresa que es la Torre Digital del Diario de Chiapas y en la 97.7 FM, que ahorita está saliendo su voz a todo el mundo en esta plataforma y en este programa, que es este equipo que usted acaba de conocer, que le dimos la bienvenida, de lo que es denuncia pública. Su mensaje final, señora Nelly. Bueno, este mensaje va a ser para las personas que están sufriendo una situación igual y bastante parecida, ya sea hipotecario o sea automotriz. Señores, no se dejen. Luchen por sus derechos, porque solamente con tocar un documento, así sea la copia de cualquier documento que ustedes hayan dado, por su confianza que le tuvieron al banco y es utilizado para un engaño, para un fraude, para un robo, para lo que ellos quieran utilizarlo, ustedes pueden denunciarlo. No se dejen, no abandonen sus esperanzas, porque conmigo quisieron hacer eso. Quisieron que yo me diera por vencida, pero no me voy a dar por vencida hasta que yo vea que estas personas paguen por todos sus delitos que han hecho. Y así los invito a todos los que han sufrido esta situación, que busquen ayuda. Y si no la buscan, aquí tenemos a nuestro muy amable señor Felipe Alamilla para que nos ayude. Gracias, doña Nelly, por estar con nosotros. Gracias. Esta fue la entrevista con la señora Nelly Solís Zurita. Nelly Solís Zurita. Muy buenos días. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la Torre Digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital.
Más gas. Siempre seguro y a tiempo. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Actívate, deja tantito el ser y actívate. Si tú lo haces, yo también me apunto. Hagamos. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Economía y mercados. Objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Pues miren con quién me encuentro el día de hoy, cuando son las 10 de la mañana con 31 minutos, tenemos la visita de dos señores de la tercera edad. A mí me da gusto recibir a don Marco Antonio López Hernández y Consuelo Gutiérrez Marroquín. Señor. Buenos días. Buenos días. Señora. Buenos días. Buenos días. ¿Qué los trae a esta su casa del programa Denuncia Pública? Venimos a denunciar y esta señora, María Teresa Perro, que se metió en mi terreno. Perdón. Que como yo le permítame. Se le cayó el micrófono. Ahora sí, puede usted hablar. Que yo le veo vendido el terreno, que, bueno. ¿La señora se llama? María Teresa Ferro. Valero. María Teresa Ferro. Ferro Valero. Sí. Sí. María Teresa Ferro Valero. Teresa. Sí. Ferro. Sí. Que yo le había vendido y como es falsa la sí. firma, no. Y ver a la autoridad dice que no le tiene autoridad de verdad. Porque llego allá y me dicen que se envergó mi terreno, que un montón de cosas. ¿Verdad? ¿Quién es el bandido ese que le está diciendo que está embargado su terreno? Se llama Pedro Díaz López. Pedro Díaz López. Pedro Díaz López. Díaz, ¿sí? Y no López. Me da la cara. ¿El que es abogado o qué? Abogado que, bueno, que defiende, pues, ¿verdad? Pero no me da la cara ya ahorita. ¿No? ¿A usted lo defendía? Este era su abogado. Era mi abogado. Cuidado con este abogado. Miren, a ver si tenemos la foto que... A ver si tenemos la... No tienen foto de él. Sí, tengo no, la foto. Pero de él, nos va usted a mandar la foto, sí, para que de una vez lo pasemos, sí. Y vamos a dar a conocer a este abogado que es Pedro Díaz López, que era su abogado aquí, sí, del señor Marco Antonio López, ajá, Hernández, sí, y que ahora quiere, él se prestó con esta señora, sí, Marroquín. Sí, no, con esa señora. ¿Cómo se llama? María Teresa Ferro Valero. Sí, sí, María Teresa. Sí, que se entendieron, pues, ¿verdad? Porque ni para atrás ni para adelante. ¡Qué bárbaro! ¿Sí? Y señora Consuelo, ¿usted qué nos puede decir como esposa aquí de el señor Marco Antonio? Qué difícil esta situación, mira, ¿verdad? Yo no voy a hablar mucho, ¿verdad? Yo lo que quiero pedirles de favor, si nos pueden ayudar, porque es una injusticia que el licenciado Pedro haga esto. Sí. Sabiendo que mi esposo ya le pagó todos los trabajos que él nos iba a hacer. Sí. Supuestamente él iba muy bien con el trabajo, pero de un momento a otro
Ya no, lo dejó parado los otros papeles que metió según que ya lo había ganado el terreno. Pero ¿qué pasa esto? Que pues no ha hecho nada y sí pide dinero y dinero. Y como le digo, somos pobres. A mí me da mucho coraje porque mi esposo cada día está más enfermo. Pues no, no veo nada. Pero ustedes no han firmado nada, ¿verdad? No. Nada. ¿Y cómo es posible que este Pedro Díaz López nada. Quiera falsificar firmas? Señora, ¿ya fueron a la Fiscalía General del Estado? Ah, no. No, ahí no, no hemos ido. ¿Nosotros? Hemos ido en el cuarto juzgado. Hemos abierto puertas, pero no. Bueno, aquí tiene usted, pídale usted al señor gobernador, al fiscal general del Estado, pídanle, pues, aquí están sí, abiertos los micrófonos. Yo se los pido, ¿no?, de corazón, que usted, gobernador, como gobernador, que usted ponga su mano en el corazón y que me haga favor de ayudarlo a mi pareja. Porque no es justo que uno siendo pobre, lo licenciado, se abase por hacer cosas que no lo hace. Les pido de favor que ustedes me puedan apoyar con mi esposo, lo del problema que él tiene. Doña Consuelo, ¿ya tiene tiempo este caso? Ya. ¿Cuánto tiempo tiene? Pues que se salió así en el 2015. Pero que empezaron a hacer los trámites esas señoras ya del 2002, 2003. Quiere decir que Pedro Díaz López, el abogado, está haciendo, le vendió prácticamente a María Teresa Ferro Valero, ¿verdad? Están haciendo el negocio, ¿así? Mire. ¿O qué es? ¿Cómo está la situación? Mire, lo que pasa que este terreno es de mi esposo. ¿Es de su esposo? Sí. ¿Aquí de don Marcos? Sí. Pero lo que pasa que la que fue su esposa, ellas se aliaron con esa Ferro. Ah, bueno. Bueno, entonces, esas se aliaron y las firmas de él son puras firmas falsificadas. Falsificadas. Puras falsificadas. Perfecto. Bueno, entonces, él fue en el 2002. Cuando ya le llevaron un papelito así a mi pareja, fue en el 2015. Este es el título de propiedad, ¿verdad? Sí, ese es copia. Aquí lo presento, miren. El título de propiedad, aquí sí, está. Es mío, no, ese yo se la señora. A ver si nos pueden hacer un close-up. Ahí no se ven, no se. Bueno, dice título de propiedad 00000077273, que por instrucciones del presidente Vicente Fox Quesada, es un lote número 14 de la manzana 27, de la zona 1, Plan de Ayala, de Tuxtla Gutiérrez, 398.44 metros cuadrados, en favor de López Hernández Marco Antonio. Este es del ejido Plan de Ayala, ¿verdad? Sí. Es un título de propiedad. Ahí está, señores, aquí me lo están enseñando. Y sí, esto es firmado por la delegación del RAN, el delegado licenciado Juan José Andrés Michel Ruiz. Fue en el año 2003 que le dieron este título de propiedad con una superficie de 398 metros con 44 metros cuadrados, que está a nombre de López Hernández Marco Antonio. Y que... ¿Qué es en verdad, don Marco, lo que está pasando? Si usted tiene su título de propiedad, sí, aquí está, no lo pueden, mientras usted no firme este título de traspaso, no le pueden dar la propiedad a la persona. Pero mire, yo no sé cuánto poder tenga esa Teresa Ferro, que por cierto, no muy la conocemos. No sé cuánto poder tiene esa Ferro, ¿sí?, que ha comprado ella los licenciados que a él lo han apoyado, ¿no? Porque esa Ferro se alió con la que era la mujer de él. Sí, estoy entonces, de acuerdo con usted, señora como Consuelo. Como es puras firmas falsificadas, yo no sé por qué la autoridad no se da cuenta. ¿Por qué tanto poder tiene esa Ferro que no hay nada, pues no hay nada en claro?
Pero ya fueron al ejido plan de Ayala. Ya. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice el ejido? El ejido me dijo, cuando le mostré ese papel, me dijo el ejido que ese papel no servía. Me dijo el Consejo de Vigilancia que ese papel no servía. Le digo que le den un papel ellos donde... Le digo, bueno, ¿por qué no vale ese papel? ¿Y lo que dan ustedes vale más? Sí, dice. ¿Pero por qué? Le digo, si este está firmado por el presidente de la República, no está cualquier otro, le digo, ¿no? Y agarra esta señora Ferro, le me dice que yo lo había vendido. No, señora, yo no lo conozco. Y nunca lo he visto. Le digo, ¿con quién compró usted? Con esta señora. Ah, bueno, con ella entiéndase. Nada más le digo, pero pensé que iba a quedar así, ¿no? Que me mandan citatoria ahí en el cuarto, en el juzgado cuarto. Sí. Citatoria, le digo yo, ¿por qué? Si yo nunca sabía yo, la verdad, nunca sabía yo. Ni hablar sabía yo, la verdad. No sabía ni dónde entrar, ni dónde salir, ¿no? Pero los golpes van enseñando, hasta que medio me avivaron, ¿no? Sí, porque yo veo que... Y al último, este licenciado Pedro me dijo que me iba a llevar a mi casa. Sí. Bueno, conseguí dinero y todo, pero nunca lo veo ya legal, ¿sí? Se esconde, hace todo, ¿sí? No sé si hizo trato con esa María Teresa Ferro, no sé. Ahí ya. Pero está muy raro, porque si le dice el elegido ahí de plan de Ayala que esto no tiene, bueno, entonces usted tiene otro documento cuando le dio elegido esa propiedad. ¿Tiene usted otro? Tengo el compraventa, el del que me lo vendió. Ah, bueno, entonces sí. Vaya elegido. Sí. Y dígale al que le vendió si le... No, ya murieron. Ya murieron. Ya murieron todos. Pero tiene usted un documento, sí, donde le vendieron. Hay una historia en el ejido. Por ejemplo, yo tengo, le hablo de mi caso, tengo propiedad ahí de un ejido que compré una parcela, el ejido Francisco y Madero, ajá, y ahí aparece mi nombre. Sí. Ahí están mis datos, todo. Y digo, y cuando ya te den el título de propiedad, ahí me lo van a dar, pero si llego a tener algún problema, tengo que regresar a mi ejido. Pero el ejido donde yo estoy, si usted, yo le vendo un terreno, yo le tengo que firmar, sí. ¿Ok? Entonces, esto sería importante ver que usted también fuera nuevamente, ustedes dos fueran al ejido y le replantearan al comisariado ejidal. Claro, que si también el comisariado ejidal de ahí es un bandido. Es bandidísimo. Pues, ah, es bandido. Ah, sí, son bien bandidísimos. Ah, bueno, entonces ahí es donde lo tiene comprado, sí, esta señora María, ajá, Teresa Ferro. Y esa Valero. Que cómo sale en el pagaré, que cómo me había dado 120,000 pesos, ni mi firma, ni nada. No tengo. Oiga, una pregunta, me suena este comisario ejidal de ahí de plan de Ayala, ¿no es uno que usa sombrero? Sí, y ahorita. Ah, ¿es un gordito? Ajá. Ah, es un bandidazo, ya me lo han sí, denunciado aquí, sí, soberbio, un hombre altanero, ¿es el mismo del que estamos hablando? Yo creo que sí, porque no sé cómo se llamaba. Sí, no, pero entonces, mire, creo que ya se va a ir, ¿verdad? Van a haber cambios, ¿verdad? Sí, hay cambios, sí. Claro. Entonces, yo le pido que haga usted su denuncia, vaya ante el Ministerio Público del Estado, por favor, porque ustedes son personas mayores. Y en realidad, como dice nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadena, que tienen todo el apoyo. Los adultos mayores ahora en México gozan de esa facilidad de que la ley los apoye. ¿Están recibiendo su apoyo económico? Yo no, ella sí. Yo sí. ¿Usted sí lo está? ¿Y usted por qué no lo está recibiendo? Porque no, todavía no tiene la edad. Todavía no. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 63 años. 63 sí, años. Sí. Le faltan 2 años. Sí. ¿Usted ya lo está recibiendo? Sí, ya. Todavía pues, señora Consuelo Gutiérrez Marroquín y Marco Antonio López Hernández, yo le agradezco el que hayan estado en esta mañana en este subprograma. El mensaje final. Yo le agradezco también a usted y le pido mucha ayuda al gobernador que revise los papeles, la verdad, porque es falsificado el papel que me... Así sí, es. Le pido ayuda al gobernador y... Y este. Vamos a un corte comercial. Esto es Denuncia Pública. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario.
¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. La información está en constante cambio y nosotros también. Al terminar el día, infórmate en el mejor espacio informativo. Hechos Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, al terminar Hechos con Javier Alatorre por Azteca 1. Ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Vamos con saludos, tenemos saludo de Maquín López, don Felipe Alamilla, muy buenos días, me da mucho gusto escucharlos, saludos, bendiciones de Maquín López, de Plan de Ayala, doña Migdalia Gómez Liévano, la reina de los adultos mayores, nos dice, licenciado, muy buenos días, gusto en saludarlo, un favor, si me puede apoyar con esta invitación de Cultura Viva Chiapas y Oaxaca, invita La Perlita Oaxaqueña, este 17 de marzo a las 5:30 de la tarde habrán otros artistas, cantantes como Rosemary, costo de entrada $300, Dios me lo bendiga, licenciado. Migdalia Gómez Liévano, siempre apoyando a los adultos mayores, apóyenla porque es una gran mujer. También tengo saludo aquí de Eduardo Galdames, Rocío Jiménez, Gladys y el Iván Ducano, Cito López, Héctor Guzmán, Jonathan Cruz, Reina María Macías Suar, gracias a Reina, Nando Jiménez, Fermín Lorenzo Rodríguez, Araceli Soto Cano, Tito Rubín Cruz, a un gran licenciado de aquí de Chiapas, que es Tito Rubín Cruz, gracias hermano por estar con nosotros, y al buen Yamil Choel, también a Marco Antonio López Vázquez. Tenemos en la línea a Fanny Garibaldi, directora general de la Defensoría Animal, Mon Ace. ¿Cómo está, Fanny? Qué gusto poderte saludar. Muy buenos días. ¿Qué tal, licenciado Felipe Escamilla? Qué gusto estar en su programa. ¿Qué está pasando? Coméntanos. Hay una denuncia por parte de ustedes. ¿Qué está pasando? Coméntanos. Sí, tenemos un caso ahorita que estamos checando. Nosotros somos una ONG dedicada a la defensa de los derechos de los animales. Somos un grupo de abogados, sí, pues para en contra del maltrato, pero se dio el caso de una perrita labrador de nombre Bombón, quien sus dueños de manera responsable la llevaron a esterilizar en una clínica veterinaria particular de, sí, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el fraccionamiento La Salle, de nombre Dog Life.
Entonces, la dejan ahí, pagan pues lo que deben de pagar en una clínica, la esterilizan, el médico de nombre Cristian Martín N., la recibe, la opera, la atiende y la regresa a la familia. La familia al llevársela vieron que tenía ciertas complicaciones bombón, regresaron a comentarle, les dijo que era parte de lo normal, la perrita siguió mal, no llegó ni a la semana, la perrita perdió la vida. Se realizó una necropsia, el coordinador de patología e inmunología de la UNAC, de la Facultad de Medicina Veterinaria de IDE de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez, hace la necropsia, dando como causa de muerte que Bombón había tenido una peritonitis aguda derivado a que le dejaron gasas adentro, sí, y que tenía una perforación en el colon. Desconozco si las gasas fue con la intención de cubrir una hemorragia o se le olvidó al médico dejarlas ahí, pero bueno, presentamos una denuncia ante riesgo sanitario, dirección municipal, que es la que se encarga de regular este tipo de clínicas, y le hicieron un llamado al médico veterinario, que hasta en ese momento creíamos que era médico veterinario, le piden su cédula profesional, su licencia de salubridad, etcétera, y resulta que es licenciado en administración de empresas, el que está operando, el que está atendiendo, el que está al frente de una clínica veterinaria. Entonces, nosotros exigimos que cómo es que tenía los permisos para estar en línea trabajando y ejerciendo como médico veterinario. Resulta que otro médico de nombre Luis Armando N. le presta su cédula para que éste pueda prestar un servicio usurpando una profesión que no le corresponde y poniendo en riesgo la vida de muchos animales domésticos que para nosotros son parte de nuestra familia. Entonces, derivado a esta denuncia, la Dirección de Contrarriesgo Sanitario Municipal dio un resolutivo totalmente inaceptable, ya que esta clínica ni siquiera tiene la tarjeta de vigilancia sanitaria, no cumple con los requerimientos. Mismo riesgo sanitario dice en las inspecciones que realizaron que nunca encontraron al médico titulado veterinario, que el que está siempre ahí es esta persona que es LAE, y que habían medicamentos caducados, olores fétidos, falta de higiene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, viene riesgo sanitario y su resolutivo es una amonestación, una llamada de atención, hágame el favor, ¿cómo es posible? Cuando no tiene ni los lineamientos legales para estar ejerciendo, para tener un negocio, y todavía ni siquiera clausuraron. Entonces nosotros ahorita estamos exigiendo la clausura permanente y la multa debida a esta clínica, a este pseudomédico, y por supuesto al médico titulado que presta o que renta su cédula. Y pues nos están llegando muchos casos. Hicimos un llamado a la sociedad para que se comunicaran con nosotros cuántas personas han ido, porque este licenciado en administración de empresas de nombre Cristian dice que él no operó, a la hora se retractó, que él no operó, que él no atiende, y el médico titulado se echó la responsabilidad cuando nosotros ya iniciamos también carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado por ese tipo de delitos. Y pues están saliendo muchos casos, muchas personas comunicándose con nosotros para decirnos pues que también llevaron a sus animales de compañía ahí y también perdieron la vida. En esas condiciones estamos. Licenciada Fanny Garibaldi, directora general de la Defensoría Animal, ¿tiene nombre de las personas que han denunciado para que nos los pueda dar a conocer? Sí, tenemos algunas personas. Algunas personas pues no quieren meterse en problemas. Estamos manejando y cuidando las garantías y los derechos de seguridad de cada persona y sus garantías individuales, así como estas personas infractores, como estos médicos, este médico y este licenciado, que la verdad podríamos ventilarlos con nombres y apellidos, pero la ley tiene ciertas garantías, por eso les ponemos N, ¿verdad? Pero dentro de la denuncia de los dueños de Bombón, el nombre de ella es Dalia Margarita. Tenemos a otras personas del mismo fraccionamiento La Salle que se han comunicado, sí, que todavía estamos en recaudar sus testimoniales para presentarlos en la carpeta de investigación. Y por supuesto que vamos a analizar que sean casos verídicos. Porque digo, no se trata de que cualquiera llame y diga yo llevé a mi perro y se murió y le inventemos testimoniales falsas, porque no nos dedicamos a eso. Dos,
la Fiscalía General del Estado no aceptaría algo que no podamos acreditar, y por supuesto que tenemos que acreditar con responsivas, con pruebas, con todo esto, de que sí son casos que se ventilaron en esa misma veterinaria. Dígame, la perrita de nombre Bombón, en sí, ¿de qué, por qué falleció? Bombón le causó, la peritonitis aguda no sí. es más que una infección. Bombón, tenemos todo el documental fotográfico que nos sí. hizo llegar el patólogo, que sí. está horrible, que no lo presentamos ante la sociedad porque es muy impactante. Sí. Bombón se llenó completamente de pus dentro de ella, se le claro. reventaron órganos con tanta pus, porque al tener esta perforación, este sangrado, más las gasas, que es un material textil dentro, extraño dentro del cuerpo, pues obvio, Bombón se infectó completamente y ya era imposible salvarle la vida. Y esa fue la causa de muerte. La perforación en el colon, las gasas adentro, es una causa de muerte comprobada a través de una necropsia. Y usted, como directora general de Defensora de los Animales de la MOP AC aquí en Chiapas, ¿qué es lo que pide? Pues nosotros, ante la Autoridad de Contrarriesgo Sanitario Municipal, exigimos y pedimos que se clausure permanentemente esta pseudoclínica veterinaria, una multa económica, porque la ley así lo requiere, incluso el reglamento interno de protección para la fauna de Tuxtla Gutiérrez señala que cuando hay reincidencia o faltas al reglamento, pueden ser acreedores de que la multa se duplique y sean arrestados hasta no más de 36 horas. Queremos que se cumpla la ley, que clausuren este lugar, porque no queremos más muertes de nuestros animales domésticos. La gente está confiando que si hay un establecimiento abierto, que si alguien está atendiendo es porque está en orden, porque es un médico veterinario. No podemos permitir estas anomalías. Fanny Garibaldi, directora general de Defensoría Animal, MOT ACEP, ya fue pasada su denuncia y vamos a seguir en contacto permanente. Le agradezco, buen día, gracias por confiar en Denuncia Pública. Al contrario, muchísimas gracias por atendernos. Buen día. Bueno, hemos llegado al final, yo soy Felipe Alamilla, dejo encendida la luz de la esperanza para los pobres, los ricos y para todos. Que Dios bendiga a Tuxtla, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga a México. Como siempre le digo, no se deje porque hay mucho bandido, mucho rata y mucho lacra en este país. Y en nombre de todos los que laboramos en esta empresa, de los altos ejecutivos de la familia Toledo Coutinho y de este programa del pueblo Denuncia Pública, mandamos nuestro abrazo solidario a toda la familia por la partida de nuestro querido hermano, un excelente ser humano que era nuestro amigo Ciro Gómez Orantes. Ciro solamente abandonó el cuerpo. Descanse en paz, así sea, gloria a Dios.